think I'm crazy, but I know they would be too, looking at you, wrapped up in a smile. My heart skips a beat, my head in the clouds, every time you say my name aloud. You hold me in close, much closer than most, I'll stay here a while. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les traigo otra propiedad que está genial. Esta propiedad la tengo en adelante de Casasano. Y pues bueno, ahí tenemos la propiedad muy bien ubicada. Esta propiedad está excelente en cuestión de construcción. Tenemos 185 metros de construcción y 300 metros en terreno. Es una construcción totalmente tradicional. La alberca de muy buen tamaño, de 9 por 4.5 por 1.65 de profundidad. Muy buena alberca, lista para los clavados. Y pues bueno, se la recomiendo al 100%. Padrísima, padrísima la propiedad. La barda de esta propiedad está, la barda perimetral es la que está separada de la casa. La casa no está pegada a las orillas. Esa es una de las grandes ventajas. Aquí tenemos nuestro cuarto de máquinas. A ver, vamos a bajarlo. Este es nuestro cuarto de máquinas. En esta parte, a ver, vamos a abrirlo. Nuestro cuarto de máquinas. Y vamos a checar la parte. Tiene sus protecciones de su alambrada de navajas. La barda no es muy alta, es a 2 metros, 1.80 más o menos. Tiene su cisterna, tiene su fosa séptica. Y vean nada más qué padre limonero. Unos limones de muy buen tamaño. En esta parte de atrás de la propiedad tenemos, esa es la fosa séptica que está tapada. Siempre es un tema con esa parte, porque nos dicen, oye, despide malos olores. Pues la verdad es que no es así. Ese tubo blanco es el respiradero de la fosa séptica. Ahí tenemos ya lo que es el área de lavado, sus conexiones para la lavadora y su tinaco arriba, 1100 litros, y también tenemos paneles solares ahí, de sendas solares para el, ya no utilicemos el boiler. Aquí está la cisterna, 10.000 litros. Y en esa parte tenemos la bomba del agua para subir para arriba al tinaco. Bueno, nada más que padres. Ya saben que yo siempre les pongo ahí las frutas que tiene la propiedad de los frutos. Y este pasto, luego me preguntaban cuál es el pasto, el mejor pasto. Este es el mejor pasto para los jardines. Se llama pasto cocoyoc, está muy cerrado, y cuando una casa tiene un buen mantenimiento, aquí lo vemos en los pastos, de que está muy bien los jardines. Bueno, vamos a entrar a la casa. Esta parte es el área de comedor, nuestra sala y nuestra cocina. Esta propiedad tiene 4 recámaras. 2 baños completos, sala, cocina, comedor. Ahora lo vamos a checar. Esta es nuestra cocina, que está excelente. Excelente. Cocina de muy buen tamaño. La sala, bueno, no se diga.
está muy bien para venir a descansar. La cocina es de muy buen tamaño. Pues para quien le guste cocinar como su servidor, pues bueno, ustedes cómprenla, yo vengo y les cocino. Aquí abajo, no se crean, me van a agarrar la palabra y después me tengan acá de chacho. Bueno, es dos recámaras abajo. Otro lo vamos a checar. Y un baño completo. Ese es nuestro baño. Baño completo. Está forrado. Toda la zona húmeda. Es un buen baño. Esta es una de las recámaras de la parte de abajo. Abajo tenemos dos recámaras. Esa es una de las grandes ventajas. A veces para los papás o los abuelitos, los tíos que lleguen ahí a visitarnos, pues bueno, aquí podríamos hacer un cuartito de triques abajo de las escaleras. Y esa es la otra recámara de planta baja. Arriba también tenemos dos recámaras. Tiene muy buena herrería y protecciones toda la casa. Esa es la parte de la puerta que accesa a la casa. Y luego me preguntan, oye, ¿por qué esas cruces? Esta cruz es para espantar a los demonios. Es una cruz de pericón en tiempos de lluvias. Y se da mucho el pericón por estas zonas y hacen sus cruces para espantar a los demonios. Bueno, vamos a checar. Aquí tenemos dos recámaras, un baño completo. Y tenemos esta terraza. Algo muy padre de esta que voy a acentuar en este video. Tenemos toda la cordillera de cerros de lo que viene siendo Tlayacapan de Poztlán. Ahorita pues se ve un poquito con bruma, pero toda esa zona es cordillera. Ok. Les comentaba, las casas tienen sus protecciones. Muy buena altura. Y pues bueno, aquí está. Excelente recámara, su espacio para su closet. De muy buen tamaño. Y este es el baño, también forrado, la parte húmeda, bonitos pisos para el baño, están excelentes. Y la otra recámara, la cuarta recámara, con buena luz también. Se las muestro a cualquier hora y día de la semana. M Inmobiliaria y Constructora. Recuerden que tenemos esta propiedad y otras más. Y siempre con buenos precios. 1,600,000 pesos esta propiedad. Vale la pena. 300 metros de terreno. Ahí está nuestra alberca. 300 metros de terreno. Y 185 en construcción. Se los dejo a la orden. M Inmobiliaria y Constructora. Marcos Mar, como siempre, a la orden y con buenas oportunidades de casas, terrenos, en venta y en renta. Saludos.